Voz de la Patria Grande. Donde se ha dado a conocer la muerte de este comandante de la Brigada de Israel. Esto ocurre durante los combates con el grupo terrorista Hamás. Venimos narrando durante los últimos 15 días de la muerte de varios de los líderes de un grupo de terroristas que tiene implantado en esta sociedad, no solo que trabaja como el brazo armado de este grupo, sino que también maneja la función política en la Franja de Gaza. Vayamos a la crónica de lo que ha sucedido con este comandante de la Brigada Acorazada de las Fuerzas Armadas de Israel, el coronel Ezan Daksa. Murió en la jornada de hoy. Es uno de los oficiales de Israel de más alto rango muerto en esta ofensiva sobre la Franja de Gaza. Según la investigación preliminar, Daksa estaba fuera del carro de combate en el cual se desplazaba junto a otros dos oficiales cuando se produce una detonación de un artefacto explosivo. Daksa, que es comandante de dicho batallón, y otros dos oficiales salieron. El vehículo blindado lo dejaron, se desplazaron varios metros a pie hasta llegar a un lugar propicio para la observación. Sin embargo, en el lugar había una bomba trampa con explosivos que luego de detonar mató a Daksa en el acto y también hirió a otros dos oficiales. Algo de lo que ha marcado el presidente de Israel, Isaac Herzog, diciendo que Daksa es un héroe del país, un combatiente valiente, humilde, ético, y junto a todo Israel he recibido con pesar y dolor la amarga noticia de la muerte del comandante caído hoy en combate en Jabalia, que es el lugar donde se termina de dar esta detonación. Y algo más de lo que dijo el presidente de Israel: le rindo homenaje y abrazo a su familia, a la comunidad de Talishad, al Carmel y a nuestras hermanas y hermanos de la comunidad, justamente donde la comunidad drusa, que han perdido a tantos valiosos hijos desde el comienzo de esta lucha con su devoción, sentido del deber y un destino compartido. Frustraron un ataque a la misma. La Embajada de Israel en Alemania agradeció a la policía en un comunicado en X después de que un ataque frustrado fuera frustrado justamente allí. El Ministerio del Interior germano enfatizó la protección de las instituciones judías e israelíes luego de la detención del sospechoso, diciendo en una declaración escrita que el ministerio estaba actuando con la máxima vigilancia y atención en vista del alto nivel de amenaza que representa la violencia islamita, antisemita y anti-israelí. Esto es lo que dijeron. El Procurador General de la República ahora se hará cargo del caso y aclarará los antecedentes y circunstancias. En Brno, cerca de Berlín, fue detenido el ciudadano libio Omar A., así se lo informó desde la Fiscalía Federal. El hombre era partidario de la ideología de la organización terrorista extranjera Estado Islámico, EI, por sus siglas, y planeaba, a más tardar desde octubre de 2024, llevar a cabo un ataque con armas de fuego contra la Embajada de Israel, justamente allí en Berlín. Voz de la Patria Grande.